¿Qué ole, qué ole? ¿Cómo andamos? Saluditos. Me vas a dejar bien. ¿Cómo andamos? Es Pancho Baraja, Lolo, con sus muelas. ¿Qué está viniendo para acá todo? Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos. Vamos a esperar a que se conecte la gente. Vamos a esperar a que se conecte. ¿Sí se acuerdan que yo les dije? Yo les dije. ¡Hola, Chupacú! ¡Lupe Martín! ¡Lupe Martín! Dice Chupacú, mijo. ¡Hola, Lupe Martín! ¿Cómo andamos, mamá? Se viene, ¿no? A ver. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Sí? A ver, checa. Así que sí. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Tenemos rato sin verte, dice Maggie Suárez, pues porque quieres. Porque no nos quieres ver, yo creo, porque aquí andamos todos los días. En esta página y en la otra, en la de Freddy Torres el Judas. En la de Freddy Torres el Judas andamos todos los días. Le andamos dando con todo menos dientes. En la otra página, la de Freddy Torres el Judas. De hecho, ahorita voy a subir un buen video en la de Freddy Torres el Judas que tengo por ahí. Y luego a lo mejor voy a hacer otro. Ahorita que vamos a ir a otro mandado. Vamos a esperar a que se conecten. Ya sé, guapo, dice Maggie Suárez. Sí, Maggie Suárez, pues tienes que andar aquí al pendiente, pues. Al pendientazo. Ah, Gloria querida, ese milagro, Gloria querida, ¿cómo andamos? Gloria querida, ¿cómo andamos, amiga Gloria querida? Bienvenida, bienvenida, bienvenida. Hola, buenas tardes, Freddy. Dios te bendiga siempre. Dios te bendiga grandemente, te deseo lo mejor, dice, de lo mejor. Esmeralda López, muchas gracias por su bonito deseo, igual para usted y su familia, lo mejor, Dios los bendiga grandemente. Bienvenida a mi página, todos los que van llegando y que de verdad me apoyan, píquenle a los corazones para que se vea la pantalla bonita. Hola Freddy, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos hasta Colima, Colima, México. Te mando a saludar Armando Pérez, saluditos Armando Pérez. ¿Cómo está, viejón? Bienvenido a esta página. ¿Quién ya me sigue en la otra página de Freddy Torres, el Judas, de los que están aquí? Reina Gracia Orozco, saludos. A ver, ¿quién más anda llegando? ¿Quién más anda llegando? Bien, Freddy, gracias, dice Gloria querida. Eso es todo, Gloria querida. ¿Ya se los aventaste para allá? ¿Eh? A Ramírez Sandra, saluditos. Ya llegaron los guaguao, dice Reina Gracia Orozco. Sí, esos no pueden vivir sin su papá, el Freddy. Eso siempre los vas a ver por aquí, tú, Reina Gracia Orozco. Mari Suárez, saluditos. Mari Suárez, y saludos, Freddy, ¿cómo está? Jesús Guerrero, hey, ¿qué traes, Jesús Guerrero? ¿Qué traes, viejón? Mejor salúdame a tu hermana, Jesús Guerrero, cuñado. Dice el Manny López que lo sanché con su mujer. ¿A poco sí, Manny López? ¿A poco era tu mujer? No sabía que era tu mujer, güey, ya ni modo. Ya ni modo porque se dan muchos aplausos ese día. Hola Patricia Kiwa, buenas tardes, Dios te bendiga, dice gracias, Dios me la bendiga, ese milagro que anda por aquí. No me sigue usted en la otra página de Freddy Torres de Judas. ¿Quién me sigue por allá? Les voy a comentar de la de Freddy Torres de Judas y les voy a poner el comentario ahí, fijado. A ver quién de los que están aquí ya me siguen en esa página. Miren, vámonos recio. Vámonos riendo para que vean que estoy loco. A ver, ahorita en lo que se conectan los demás. Ahorita en lo que se conectan los demás, las fans y ese hueso colorado. A ver, vamos a comentarles aquí para fijarles el comentario ahí. A ver quién me sigue ya en la otra página de Freddy Torres. Freddy Torres, el Judas. Vamos a ver. Vénganse al chisme un ratito. A ver, ahí ya les comenté. A ver, vamos a ver. Ahí está, vamos a fijar el comentario. Ahí está. Ahí fijé el comentario ya. No sé si les aparezca.
de mi otra página, Freddy Torres el Judas. Ahí para los que no me siguen de los que están aquí ahorita y gustan ir a seguirme. ¿Quién anda distribuyendo con todo? Porque ya tengo 329. Ah, no. Se me hace que no. ¿Quién? No, esos son. No, distribuida llevo 14. Ando equivocado. A ver, ¿quién me anda distribuyendo? Falta que llegue las meras fancies y de Hueso Colorado por aquí. Que andan distribuyendo con todo. Dice Jesús Guerrero, ahí te va el borrachín para atrás, para tu casa. No, a ver si no lo quiero aquí. Ese a donde se vaya, va a hablar de la gente que le dio la mano. A donde se vaya. Pero yo les dije. Que ese borrachín, a donde se vaya. Miren, ahora sí, la albóndiga con patas, porque no se la voy a perdonar. Ahora sí, la albóndiga con patas ya vio que yo tenía razón. Ahora sí, la albóndiga con patas. Ya ves, albóndiga con patas. Si usted no se hubiera metido conmigo y con mi familia, conmigo hubiera seguido siendo compas, albóndiga con patas. Pero ahí vas a hacerle caso, queriendo llevar al borrachín, pensaste que era el de la fama y que no sé qué. Nunca pudieron llegar a 500 personas en sus en vivos, aunque hablaran de mí, en su página. Nunca pudieron llegar a 500 personas hablando de mí. Compartido 10 en 10 grupos, dice Lluvia Rodríguez. Gracias, Lluvia Rodríguez. Vamos a silenciarse, me dice que a una que anda ahí como Elsa Buenrostro, la vamos a silenciar para que ya no pueda comentar. Vámonos recio. A ver, vamos a silenciarla. Ahí está. Adiós, Francis Rangel. Hola, Francis Rangel. A los que me estén comentando groserías, los voy a silenciar. Para que Facebook les borre los comentarios y para que Facebook ya no los pueda, para que ya no los deje comentar. Ya nada más se van a quedar ahí viendo. Ahí es lo que voy a empezar a hacer. Ya anda hablando de que se lo llevó, dice López Martín. Sí, yo les dije, hola Elsa, Elisa Montaño, gracias por las 50 estrellas. Bienvenida Elisa, Francis Rangel, bienvenida. Saludos para María Isabel, saludos hasta Reynosa, Tamaulipas. Vamos a silenciar a un perrillo que anda ahí, el Manny López. Ahí está, ya caminó, ahí está. Ya no puede comentar ese vato. A ver, hola Anaí Brajas, ¿cómo que Anaí Brajas? ¿Por qué tienes a Anaí Brajas? ¿Es Brajas o Barajas, amiga? Marta Esther es distribuido, Freddy, gracias Marta Esther. Linda Marcial, bienvenida a La Vero Sosa. ¿Se acuerdan que yo les dije que les daba de aquí a octubre para que saliera hablando de Al Borrachín? Ah, pues ya, fíjate, faltó para octubre, estamos apenas empezando el mes de junio, estamos a primeros de mes de junio, estamos a día 4. Junio, todavía falta todo el mes de junio. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Todavía faltan 5 meses, no les di mucho. Nomás duraron un mes, se me hace. Hola Samuel Nava. Nomás duraron un mes, parece. Un mes y adiós. Estrellita Marinera, dice la Freddy, compartido. Gracias a todos los que están distribuyéndome en vivo. A esta página le voy a dar con todo también, porque la quiero levantar esta página. Así que los que me apoyan de corazón, ayúdenme igual como en la otra página de Freddy Torres el Judas, ya que en aquella pues todavía tengo un problemilla. En aquella se me quita hasta octubre el problema. Hasta octubre se me quita el problema que tengo en la otra. Hasta octubre el día que se iba a ir el borrachín de la bodega con patas. Hasta octubre se me quita el problemita que tengo en la otra página de Freddy Torres el Judas. Saludos viejón desde lo más alto de las montañas, Cualcomán, Michoacán. ¿A poco anda ya don Antonio Mendoza? No diga, porque por allá está peligrudo. Si sales para chicle, gente ruido. Hola Clau RM, ¿cómo andamos chulada? Ahí les puse un comentario, si les aparece, fijado en la pantalla abajo en los comentarios. Les comenté de mi otra página, para los que me siguen en esta de Freddy Torres y su pollito, y no me siguen en la de Freddy Torres el Judas. Ahí está abajo el comentario, les puse qué tal, para si gustan seguirme en aquella, porque al ratito me voy a meter en vivo en aquella. Si les aparece, a quien les aparezca, háganme el favor de darle ahí like o corazón al comentario,
para saber a cuánto les está pareciendo. Hola, Anita Raga, saludos. Ya les digo, yo les dije, ¿se acuerdan que les daba hasta octubre? Fíjense, y lo que está diciendo la albóndiga con patas es verdad. Pero eso sí les digo yo. Yo les voy a decir esto en buena onda. Persona que acepte al borrachín arrepentido, le va a hacer lo mismo. Le va a hacer lo mismo. Se va a salir hablando de más, echando mentiras. Al rato va a hablar también de la esposa del albóndiga con patas, también va a hablar No, de él, no. al rato. Que hable de lo que quiera, menos de mi cita ni de mi esposa. Ahora sí, dice la bóveda con patas, que hable de lo que quiera el borrachín, que menos de sus hijas y de cómo él hablaba de mi niño y de la mamá de mi niño, cómo hablaba. A ver, yo ya te sigo, dice Reina Gracia Orozco, eso es todo. Marta Esther dice, sí, ¿sí se acuerdan que les dije Ahí tengo yo? la nota del teléfono también yo, ¿eh? Nah. Yo también tengo la nota del teléfono en cuanto pagué el número que di. Yo sí le creo, yo sí le creo a la albóndiga con patas, yo le creo que se lo sacó, porque no traía ni un peso. Sí le creo. Lo bueno, fíjate, lo No. que me gustó, lo que dijo la albóndiga con patas, que me dijo que a las malas personas, como dijo, y que al enemigo no hay que mostrarle todos tus movimientos, porque como el borrachín, ¿por qué crees que cuando yo pagaba en un banco nunca dejaba que viera mi PIN ni nada de mi cuenta de banco cuando sacaba dinero yo? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que un día les dije, mira, no te ofendas tú ni él, pero no quiero que los dos, cuando yo esté pagando, se me arrimen? Porque eso ya es privado, nadie tiene que saber tu PIN de tu tarjeta, ni tu número de cuenta, ni nada. Los que se ofendan por eso, que porque no los dejas ver eso, ni modo, no tienen que saber eso. Ni varias cosas, porque de por sí ya ves cómo es. Yo eso sí les digo a la gente, yo sé que mucha gente, oh, que se ve que es buena gente, se ve, pero como les dije yo, llévenselo para su casa. Llévenselo para su casa, ya luego me dicen. Ya lo noté ¿Eh? ahorita. Yo eso sí les digo a la gente que me está viendo, porque al rato, varios por ahí, se me hace que el travieso Elías se lo quiere llevar. Sí, le va a hacer lo mismo también. Se me hace que vi por ahí un videíto que el travieso Elías. Hola, Clary Sánchez Perdida. Que parece que se lo quiere llevar. Muchos van a decir, no, es que con él aquí vamos a hacer contenido, vamos a hacer controversia, ahorita que se sale allá de la albóndiga con patas. Aquí va a andar en el chisme y va a salir hablando también de allá. Yo sí, también le digo aquí al travieso, si me está viendo, si me ve, o que le pasen el dato ahí, Elisa, que se habla con él. Que si se lo lleva, le va a hacer la misma o peor. Gachado. La misma o peor. Eso de que dejaba, dijo la albóndiga con patas, me mandaron un pedazo de video. Que dejaba la ollita del café siempre sucia. Eso sí le creo, porque aquí nunca la lavaba. Hacía el café y se quedaba la ollita. La lavaba acá, venía el obispo. Es cierto, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Claro que Hasta la sí. estufa dejó prendida una vez, ¿te acuerdas? Dos veces. Dos veces. Ana Flores, hola, saludos desde Tennessee, bebé pollito, ¿dónde está? Allá anda con su mamá. Ahorita ya no tarda en llegar. Ni modo que a mí me echaron la culpa, Ya salió ¿verdad? mal con panzón también, dice Anel Núñez, sí. Como dijo también la albóndiga con patas. Dice, salió mal con la Jalisco, la que le echó la mano. Salió mal con el costeño. Salió mal con José Torres. Salió mal con Freddy Torres, el Judas, que le echaron la mano en su casa. Ahora conmigo, entonces nosotros somos los malos. Eso de que siempre se salió diciendo lo mismo el borrachín de allá de la albóndiga con patas. ¿Quién es la albóndiga con patas? Dice Samuel, pues con el que vivía el borrachín arrepentido. Ese. Y lo que dijo la albóndiga con patas es eso, que ahora nosotros somos los malos. Ah, se salió diciendo lo mismo que cuando se salió de conmigo. Que lo corrieron, ¿verdad? También dijo, ¿no? Como conmigo, ni a Dios dijo. Se fue porque ya le tocaba pagar biles y como nunca había pagado biles y era su primera vez, como había empezado a trabajar de albañil, su primera vez que iba a poner algo para los biles y se fue para no pagar biles y ni avisó, ni a Dios dijo, nadie lo corrió. Dejó el cochinero en el cuarto, ¿verdad? Nosotros lo sacamos. Dejó un cochinero, ropa sucia. Tenis, Yo creo, las botas, ¿cómo no les grabamos eso, ah? unas calcetas tiesas ahí ¿Cómo no, de cómo no, un cómo, año. cómo no le grabamos eso, ah, con todo lo que dejó sucio? ¿Cómo no lo dejamos? ¿Cómo no lo grabamos? Digo, se nos olvidó, ah.
Yo creo que ella también, la albóndiga también le dejó un tiradero de ropa sucia. También, lo más seguro que sí. Dice Lluvia Rodríguez, ya no está con... No, ya no está con él. Miren, yo no creía. No creía, yo dije, esto lo están planeando. Lo están planeando para que uno diga de eso y para agarrar vistas. Pero yo siento que sí. Yo siento que ya salieron mal. Yo siento que sí es cierto. Yo siento que sí. Patricio, el pariente, está en Oregon. No sé dónde esté, pero allá estaba. Pero yo siento ahora sí que sí. Ahora sí siento que sí. A como estoy, me mandaron un video, me mandaron una parte, un pedacito. Pero yo siento que sí, sí salieron mal ya. ¿O tú qué piensas? Yo le dije al SP, se están poniendo de acuerdo estos para hacer contenido. Y ya luego salí de decir, no, que nomás lo estamos planeando y que no sé qué. Pero yo siento que sí. Porque ya se están ahí tirando uno con otro. Pero la verdad, dice, está en Oregón, patas peludas. No sé, Patricio, el pariente, pero de que salieron mal, se ve que sí. Ya está hablando ahora de la albóndiga con patas. Es lo que les digo. Yo les dije que les daba de aquí a octubre, miren, y faltan 5 meses. En el primer mes, ya salieron mal. Fíjense, y yo aquí les iba a agarrar un carrito. Yo les iba a comprar un carrito para él y para SP de frutas. Yo fui el de la idea. Pero este envidioso, el borrachín, por ganarme la tirada, se fue con la albóndiga con patas porque se la pasaba platicando con él siempre en llamadas y en mensajes y les mandaba mensajes y que quería hablar conmigo y que lo subiéramos a nuestros en vivos y que no sé qué. Pues a mí no me gusta subir gente a mis en vivos. Es rara la vez que subo a alguien a los en vivos, ¿ah? Y este vato lo terapió. Dice el chef, hizo un video donde dijo que era puro contenido. Dice Lluvia Rodríguez. No creo. De primero sí pensé eso, Lluvia Rodríguez. Pero ya ahorita sí creo que salieron mal ya. Sí creo que salieron mal. No creo que sea puro contenido. Porque ya dijo la verdad. La albóndiga con patas dijo la verdad, mira, la verdad de lo que deja siempre la ollita sin lavar, eso aquí lo hacía, no la lavaba, la del café la dejaba siempre. Ya la albóndiga con patas ya le tiró por ese lado, dijo la verdad. De los teléfonos es otra cosa que sí le creo a la albóndiga con patas que se lo sacó, porque borrachín no cargaba dinero, no trae dinero. Esa es otra. Lo bueno que aquí yo no le saqué ningún teléfono porque lo estaba dejando, porque yo sabía que podía salir con sus cosas. Yo aquí por eso no le agarré ni un teléfono porque yo sabía que iba a salir con sus cosas. Por eso. Sí lo hizo, pero no sé por qué lo hizo. Lluvia Rodríguez, no. Acaba de hacer uno en vivo. Lluvia Rodríguez, ahorita. Y se me hace que tú estabas ahí. Me mandaron una parte y se me hace que ahí aparecen tus comentarios. Donde ya dijo en un en vivo todo y que se fue sin pagarle los teléfonos. Ahora sí le vamos a decir al albóndiga con patas, ¿qué se siente que se te fueron y te dejaron endeudado con 2 teléfonos? ¿Qué se siente? Que al rato va a hablar de tu mujer, también va a decir que le brincó la ventana. Al rato, a la esposa del chef, también va a decir eso. Ah, ¿y qué se siente que dijo que no tenía, que le debe $2,000? Me mandaron esa parte. Y a un amigo de él. ¿Qué se siente que te pones chef millonario nomás por ponerte ese nombre? Que, fíjense, eso es malo, quererse sentir millonario y no serlo. Ah, no, raza. La mecha está con todo. Yo les dije que iba a hacer un video, un en vivo, cuando pasara eso entre ellos. ¿Se acuerdan? Sí, que los que no soporten. Que porque estoy diciendo sobre eso, salganse en el en vivo o nomás díganme que no son tan soportando y ahorita lo silencio para que no puedan comentar ni un comentario. ¿Quién no está soportando para silenciarlo y no puedan comentar ni un comentario? ¿Qué se siente que te quedaste endeudado con 2 teléfonos? ¿Eh? ¿Qué se siente que al rato va a hablar de tu mujer? Que le brincó por la ventana. Cuando andaban borrachos los dos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Freddy? Juana López. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Tony Ramírez. Saludos, bienvenido, viejón.
Pero yo les dije. Mira, para los que dicen que no es verdad, fíjense. Voy a poner que acabo de este, no, la Mónica compartas qué copyright va a tener, ¿verdad? No creo que tenga nada de copyright. Miren, ¿eh? Claro, y o sea, y esto no es un rito de frutas. Ahí estaba el señor Acho con nosotros cuando él escuchó eso. El señor Acho. Cuando acá le Pancholini sabía del carrito, llegó Pancholini y le dije, güey, qué rollo. Ya agarré, ya me. El primer año le fue bien conmigo. Todas llenas de pura cerveza. Hoy. ¿Qué te dije? Que andaba tomando cuando. ¿Te acuerdas? De verdad, de puras de Teporocho. También cuando se fue tomando y dijo que era mentira lo que había dicho. ¿Te acuerdas que dijo en su video? No, es mentira, de que Judas dijo que yo tomaba, ya ni tomo yo. ¿Te acuerdas cómo el día que se fue, cómo estaba tomando aquí? Y yo lo que les dije, que no quería que tomara aquí. ¿Te acuerdas? Y fue cuando se fue ladrando. Bueno, pues ahí se las enseñé. Hola, Corina Flores. Mira, puras de estas. Sí, son de las que toma. Son de las que toma. De la White Weiser. Son de las que toma. Sí, es cierto. Puras de esas. Puras de esas son de las que toma. Lluvia Rodríguez, se me hace que te voy a silenciar. Lluvia Rodríguez, parece. Dice que el problema es entre nosotros. Claro, no entre tú, Lluvia Rodríguez. El problema es entre nosotros. Si no estás soportando, dime y te silencio. Bueno, Freddy, cuídate mucho, dice Juana López, cuídese mucho a Amelia Ramírez. Yo les dije que cuando salieran mal, les dije que les daba hasta octubre, faltan cinco meses, vamos a silenciar a ese Juan Torrentino, porque está diciendo puras mensadas. Ahí está, ya, no vas a poder comentar, Juan Torrentino. A todos los que estén dejando sus malos comentarios, que estén con lo mismo, los voy a silenciar. Prefiero que se salgan del en vivo. Los silenciamos para que no puedan comentar. Hola, Leti Cruz, ese milagro. Yo les dije que les daba de aquí a octubre. Fíjense, faltan 5 meses en el primer mes. Raca. Y los que están ahí no están soportando. Yo les dije que les iba a hacer un en vivo o un video que les iba a comentar sobre de eso. Miren, ya pasó. Quien le eche la mano al borrachín, así va a salir hablando de su casa de ustedes siempre. Dice, que no me estaba pagando lo que era y que no sé qué. Ya estamos grandes. ¿Por qué no busca un cuarto de renta y por qué no se va a rentar o una casa? ¿Por qué quieren andar de casa por casa para no pagar renta? Siempre va a salir hablando de la gente que le da de comer. Siempre. ¿Ve? Pero ahora sí que se siente, le digo a la albóndiga con patas que se siente, que al rato va a hablar hasta tu esposa. Corina Flores, saludos. Siempre. Ahora sí, para que vean quién tenía la razón. Pues yo, obvio, de aquí se fue sin avisar, igual que de allá. Amelia Ramírez, ¿qué se siente? Saludos. Comiendo un bomboncito quemado. Ay. Hola, Teresa Farías. Saludos a Teresa Farías, Amelia Ramírez. Ay, también. ¿Qué se siente, mi pueblo? Bebé. Vámonos a los raspados, ¿sí? ¿Qué se siente? Ya llegó Laurita, dice la Mecha. Ya llegó Laurita. La tuya, tu cuenta falsa, te voy a silenciar. La tuya. Salúdame a tu mamá, corle. Ahí está. Pues me está diciendo eso, pues yo le digo la de él. Ahí está, ya la silencié, esa cuenta falsa, letras chinas. Ese borrachín de todos lados sale mal y así, hasta hablando mal del gordón, dice Anel Núñez, sí. Al rato va a hablar de su esposa, también vas a ver si no. Alex Oviedo, saludos. Pero yo les dije que iba a pasar eso. Hola, Carol GRDZ. Al rato Carol se lo va a llevar. Y al rato va a salir hablando de Carol también. Yo vi un pedacito por ahí de que según el travieso Elías se lo quiere llevar.
Yo lo único que le digo, que se ponga trucha, porque le va a aplicar la misma. Le va a llegar con cara de mansito, pasando el tiempo, le va a aplicar la misma. En cuanto se sienta con sangrita, le va a aplicar la misma. Yo sé lo que les digo, le va a aplicar la misma. Así que Elías, si me estás viendo, el travieso Elías, ponte trucha. Si te vas al borrachín, te va a aplicar la misma. Yo sé lo que te digo. Ángeles Castro, dice, se tiene que defender el borrachín. No, Ángeles Castro, es que siempre hace lo mismo en todas las casas. Ustedes, que lo defienden, llévenselo para su casa unos días. Llévenselo para su casa, para que lo conozcan y para que vean cómo va a hablar de ustedes. Ustedes lo ven con una carita mansita, pero ¿por qué se sale hablando de donde le dan la mano? Ya no estamos dando de meses, son días. No, ahora estamos dando de días, no de meses. Lléveselo unos días para su casa, usted, que está abogando por él, para que vea cómo va a salir. Mucho. Va a salir hablando de usted, de su casa. Yo sé lo que les digo. ¿Eh? Yo sé lo que les digo. Así es que, Carol GRDZ, si te lo llevas a la semana, vas a salir hablando de ti allá. ¿Mm? Acá. Yo le iba a echar, ya le comenzaron la carreta de frutas, dice Aldo Salas, sí. No que era de él, no que Oregon me cambió la vida. Tomándose fotos en carros prestados, diciéndole a la gente, haciéndoles creer que era de él. Oregon me cambió la vida, ¿de qué te cambió la vida? ¿Dónde dejó el Racer, dile? ¿Dónde dejó el Racer? ¿Dónde dejó? Ni el carrito de frutas era de él. La Tacoma. La Tacoma. No les digo, es que hay mucha gente que habla de más. La cadenona de Perpe. La cadenona. Es lo que les digo, yo aquí, mi idea fue del carrito de frutas, mía. Yo le iba a agarrar un carro para él y para el SP, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Les iba a agarrar un carro. Fue cuando fuimos con el Gapachón y le pregunté que cuánto salía el carrito. A fuimos a los raspados. Ah, Ariel Nuño también le mandó mensajes para preguntarle. Y se fue sin avisarme para ganarme la tirada, para que vean cómo es de envidioso el cara compaño del borrachín. Y se fue para ganarme la tirada y agarrar un carrito de frutas allá. Y ya luego dijo, no, que el Judas va a ese carro. ¿Cómo andamos, Tocayo? Saludos. Tocayo, ¿te acuerdas que te dije que estaba, les daba de aquí a octubre? Mira, falta todo el mes de junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Y ya, ya salimos mal con la bóndiga con patas de borrachín. ¿Cómo ves? Ese Jorge Romero, adiós Jorge Romero, te voy a silenciar para que ya no puedas comentar, vale. Ánimo, adiós Jorge Romero, adiós, bye baby. Hortensia Buñe dice, pues yo digo, Freddy, que ninguno de los dos debe de estar hablando uno del otro, ni el otro de uno. Hortensia Núñez, pero menos tiene que hablar el borrachín, menos de una familia. ¿Cómo habló de, sacó hasta fotos con el... con la albóndiga con patas? Ahora, ¿qué se entera la albóndiga con patas? Que saque una foto aquí de su mujer, así como la sacó él en la página ahí cuando andaban sacando una foto de Candelaria. ¿Qué se entera la albóndiga con patas? ¿Qué se siente? A ver, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? Y aquí la traigo. A ver, ¿qué se siente? ¿Qué va a sentir? Es lo que les digo. Ah, pero ¿cómo ustedes sí les pareció que sacaran la foto de Candelaria en el en vivo? Yo cuando me metí con la mujer de la albóndiga con patas, ¿cuándo? O de con su niña. A ver, ¿por qué no dicen eso los que lo están defendiendo? Las albóndigas con patas, la albóndiga con patas, dice Alerba Valle, sí. Dice, yo miré un live donde le dijo que le iba a cobrar el agua y biles a Pancho y eso no justo. Lluvia Rodríguez. Ah, pues déjame vivir contigo y no me cobres bilis. De nada, Lluvia Rodríguez. A ver si lo permites. Es que mira, si no quieres que te cobren en un lado bilis, vete a rentar tú solo. Busca, así como yo rento esta casa. Esta casa yo la rento. A ver, ¿a poco a ti no te cobran bilis, Lluvia Rodríguez, en tu casa? ¿No te cobran bilis? Aquí en México, donde quiera, nos cobran biles. Así es que, si no quieres que haga, que según. Dice, no dije que no le gustó. Ah, Lluvia Rodríguez.
Entonces, tú déjame, yo voy a Rodríguez, déjame vivir contigo y no me cobres biles. Allá en Los Ángeles. Ni renta. Que no le gustó el borrachín. No, pues no le gusta. Pues cómo le iba a gustar que le cobraran biles. Si sí, aquí, el día que iba a pagar biles fue cuando se fue y ni adiós dijo. Adiós, Paloma Dice, Blanca. El Albóndiga era dueño de la página de Maritza Pacholín, que tenía más seguidores que la... Aldo Salas, ¿qué les dije? Y no es mi página. Yo les dije, nomás lo está metiendo en un glutarúpido. Nomás se la está prestando. ¿Se acuerdan que yo les dije para levantársela? Pero no es página, es un perfil personal como el de ustedes, donde están comentando. Esa no es página, es perfil personal, no es página. Yo les dije. Dice Estrellita Marinera, tú nunca ves los videos, Estrellita Marinera, pero ella ha salido en varios videos ahí en mi página de Freddy Torres el Judas. Revísalos. El día del bautizo subí un video y ahí salí ella. No lo viste a lo mejor. Cuando estamos en la iglesia, ahora el sábado lo subí. Ahí puedes revisar mi página de Freddy Torres el Judas. Ahí hay varios videos donde ella sale conmigo. Hice uno, de hecho, incluso lo hice aquí afuera. Ahí le puse en el título. Para los que la quieren conocer, aquí se las presento. ¿No lo viste, Estrella? Pues ni modo, pero ya salió en varios si no videos. Sacas, no hay que salir, no es problema, ¿no? Sí, es que en veces no quiere salir, pero ya en varios videos ha salido conmigo. Otra cosa que ustedes no ven todos mis videos, pero ahí están los videos en la página de Freddy Torres. El Judas, ahí están. Dice Estrella Marinera, ya la presentó, ya ha salido varias veces. Así merito ese anhelo, varias veces ha salido. Armando Platero, dice ella, es tu amiga. ¿Quién es mi amiga Armando Platero? ¿Quién es mi amiga? Sí, es el primer día te vi, donde ella antes, nunca la había visto, dice Estrella. No, porque no puedo estarla sacando, si ella no quiere, ella tiene cosas que hacer. La página es mía, no es de ella. O sea, a las mujeres, a la familia, hay que darles espacio. Sí, no quieren salir. Si el SP a veces no sale conmigo, y el SP anda chambeando conmigo, el SP es para que diario ande conmigo activo en los videos y esté saliendo conmigo aquí, ¿ah? Yo la vi el día del bautizo y más veces, dice Susana MV. Sí, en la página de Freddy Torres el Judas, en la otra página es donde ha salido conmigo. Saludos, Flaquita Mongoy, hasta Acapulco, Guerrero. Sí, ya salen los videos, muy cierto. Sí sale, yo la he visto, dice Anel Cedín. Anel Núñez, sí, pero en la otra, en la de Freddy Torres el Judas, es donde sale. Para los que no me siguen en la de Freddy Torres el Judas, al rato voy a estar en vivo allá, otra vez, en la de Freddy Torres el Judas, ya como a las 8, 8 y media, si hay modo. Ahí les puse un comentario en esta página abajo, fíjense, ahí les puse qué tal, ahí les dejé el comentario fijado. Para los que no me siguen en la otra página, ahí nomás métanse ahí ese comentario y ahí los manda para allá. Hola Norma Conde, saludos. Noelia Baez, saludos a Noelia Baez, también que anda por aquí. Rosa Cisneros, saludos, bendiciones y saluditos. Bendiciones para usted también. Buenas tardes, ¿cómo siguió el pollito? Dice Armida Rivera, ya gracias a Dios ya se le quitó la calentura desde ayer. Desde ayer ya está bien. Yo te sigo en las dos páginas, Freddy, dice Estrellita Marinera. Ah, pues en la página de Freddy Torres el Judas, checa los videos, ahí ha salido en varios videos conmigo. El día del bautizo, que subí un video que estamos en la iglesia, ahí sale ella conmigo. Solamente que a veces ustedes nomás ven el principio del video y no lo ven al final, pero ella salió conmigo al final del video. Y por eso es que no ven todo el video completo, pero ahí sale conmigo. María Elena dice, hola Freddy, hola, ¿qué tal María Elena? Saludos Freddy, bendiciones, dice Francisca Navarro, saluditos a Francisca Navarro. ¿Cómo andamos, Francisca Navarro? Giovanna Villanueva dice, hola, buenas tardes. Hola Giovanna Villanueva, ya viste que tu borrachilla ya salió mal con la albóndiga. Aquí tengo una foto de donde de la esposa de la albóndiga con patas, me van a sacarlo así como él sacó a Candelaria. Aquí lo tengo, mira. ¿Lo ponemos o qué? ¿Qué se siente? ¿Te acuerdas que nos ponía? ¿Qué se siente tener una albóndiga y una albondiguita? A ver, dilo. ¿Qué se siente, millonario, tener una albondiguita igual que tú? Mira. No digo que, bueno, pues, no, ninguna mujer es fea, pero esta amiga, la neta, que... Quítate porque te voy. Yo lo dije. Ay, joder. Cásate con ella. Hola, tía María Andrade.
si me dijeran cásate con ella o vuélvete el otro bando, mejor me vuelvo el otro bando. Ay, joder. Y caro no hay caballo. ¿A ti le vas a apodar la yegua o qué? Sí. Alicia Rodríguez, buenas tardes, saludos hasta San José. Bendiciones para usted también. Y tracas. Dice Cecilia Hernández Freddy, dice borrachín que se va a regresar contigo. No, aquí para qué lo queremos. No le gusta pagar ni un bill. No le gusta lavar la olla donde toma café. Deja las estufas prendidas. Y se sale hablando de donde le han de comer. El SP anda con todo, dice Elisa Montaña. Gracias, Elisa, por las 50 estrellas. A no se vayan. Déjelo vivir usted con usted. ¿Cómo se llama? ¿Quién fue la que comentó? Cecilia Hernández, déjelo vivir con usted un tiempo. Te lo prestamos para allá. Dice Angélica Rangel, Fede, no te burles, dile que cómo está, que para que se están mirando de ellos, de por qué están, cómo están, no que decirles. Angélica Rangel, ahora sí te parece y burla esto. Ah, pero cuando andaban sacando las fotos de Candelaria. Y que dijeron hasta cosas de mi niño, que el morrillo, decían, y que el chiquillo, y que no sé qué. Ah, eso no te pareció mal, ¿verdad? Que dijeron de mi niño, que chiquillo, no te pareció mal, tú. En el TikTok, ¿no te acuerdas? Tú, ¿cómo te llamas? A ver, tú, Angélica Ángel. Ah, es Angélica Ángel. Angélica Ángel, ¿qué se siente? A ver, que hubieran dicho eso de ti o de tu hijo, que dijeran tu morrillo. ¿Qué hubieras decir? ¿Sí te acuerdas o no? A ver, Giovanna Villanueva, ¿qué se siente que no duraron ni 2 meses juntos? Saludos hasta a la Florida para Matías Pesca. Pesca, saluditos. ¿Qué se siente? A ver, ¿qué se siente? Yo les dije. Tu canal anda buscando compositores, mándale tus canciones para que las haga un éxito, dice Héctor Parga. ¡No quiere! Nomás por hacer el video. Yo siento que nomás fue por hacer el video. A mí me dijo una vez, oye, ¿por qué no graba? Le dije, yo le di de consejo, oye, graba canciones de otros compositores. Porque si a la gente no le gusta de un compositor, no, que las tuvieran recién compuestas, que no las hayan grabado nadie, ni que las grabara, pero que fueran de otro compositor. Oh, okay. Le dije, ¿qué tal si no le gusta a la gente de un compositor, le gusta de otro? No, es que voy a grabar las mías nomás, pues si yo compongo, decía. Una vez le mandé la canción mía, la cumbia, la de gordita pero bien bonita, se le acabó la cinturita, ahora lo que presume ya son sus hermosas lonjitas, así me gusta, me fascina, mi gordita consentida. Se la mandé esa cumbia, nunca hizo caso, hizo como que no escuchó, no le gustó. Angélica Ángel, ¿por qué no me pones una manita cuando hablen de tus hijos? Así te va a parecer. ¿Eh? ¿No te acuerdas que ellos decían que mi chiquillo y que no sé qué? ¿Sí te acuerdas, no? A ver lo que dice aquí Eddie González. Dice, borrachín, que vives de la gente. El que vive de la gente es él, porque llega en cada lugar para que le den de comer. Yo vivo de que trabajo, gracias a Dios, le echo ganas a la música. Mira, yo me compro mi comida solo, yo pago la renta, y él es el que vive de la gente. Dile que le está saliendo sangre de la lengua. Él, porque no quiere pagar renta, al rato va a llegar con otro, se fija. Lo dudo para que diga, ya me renté esta casa, y que llegue a una casa y que esté vacía, sin gente. Lo dudo. Va a llegar a otra casa igual, donde hay gente que le eche la mano, que no se están enterando de este problema, y al rato va a salir hablando de ellos otra vez. Se fijan si no. Hola, bendiciones, Freddy Torres Judas, dice Maura Esparza, gracias igual por usted, bendiciones. Se fijan si no, va a salir hablando otra vez igual de esas personas. Y vámonos, ¿qué se siente que me voy a por un raspadito? Me voy a llevar al pollito y a Candelaria. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? A ver. Vámonos, recio. A ver.
¿Cuándo vienes a Salinas, California? Este sábado nos vemos en Salinas, California. Juvencio Vega, este sábado nos vemos en Salinas, California, en el nightclub que se llama 201, algo así, 201, en Salinas, California, 100% confirmado. Y nos vemos para el otro sábado, nos vemos en Oregon, para el otro sábado, gracias a Dios que tenemos trabajo. ¿Dónde está Candelaria? Oh, acá anda, vámonos. Ya, vámonos. Estás viendo que apenas estaba haciendo. No, hasta que llegue. Apenas que anda haciendo que hacer, ¿eh? Primer día. ¡Ah! Con razón como que tiene como dos días como queriendo llover, ¿no? Se nubló. Se sintió lo caliente, ¿eh? Está haciendo ahorita. Ando medio ronco, pero ¿qué se siente que vamos a ir por raspado? Que me lo va a invitar Candelaria. ¡Ah! Vámonos. Oh my God. Una frutita con este calor, dice Jesús Durán. Así merito el viejón. Pronto voy a agarrar un carrito de frutas y el SP se va a poner a vender fruta allí y yo voy a ayudarle por ratitos. Voy a ir allí a donde esté parqueado, ¿verdad? ¿Sí estás animado o no? Claro. Pronto. Pronto, vamos a hacer eso, que acabo yo fui el de la idea acá. Nomás que borrachín se fue y se fue para adelantárseme con el con la albóndiga. Voy a, yo voy a estar haciendo likes ahí de TikTok y de Facebook. ¿Dónde estamos con el SP? ¿Verdad? Fernando Alúa Sánchez, saludos. Sí, a ver dónde nos ponemos a, ajá. Vamos a vender también. Nosotros el vasito va a ser a unos 9, ¿no? Ellos lo dan a 12. Nosotros, barato, como la carne de gato. ¿Nos vamos en este? ¿Pueden decir el clima, pues? ¿Cómo ven? A ver. A ver si cierra el garage, a ver si cierra de acá, si no puede cerrarlo de allá. Ahí está, a la primera. A la primera. Saludos, Ramón Baraja. Ese Ramón Baraja hasta ahorita se reportó. Fíjate, el sábado lo ocupamos para la fiesta. Para el payaso. Y no se reportó. ¿Eh? Sí, pues, yo le había dicho. Se iba a ganar una feria. ¿Qué va a traer? No se reportó ahora. No, ya no. ¿Allá por la puerta aquella? No. ¿Tres hilos? Sí, por allá, ¿cómo no? Dice 700 en los carritos de fruta. ¡Oh, también barato! Yo vi a Rodríguez, ¿dónde? Uy. Para agarrar uno en caliente. ¿Dónde? ¿Alguien si sabe dónde los puedo encontrar? Aquí está. ¿Qué tiene? A ver. Fíjate. Si alguien sabe dónde puedo encontrarlos, aquí está 10 vasitos, dice Giovanna Villanueva. Oh, entonces lo doy a 10. A 10 lo doy. A 10, barato, barato, como la carne de gato, balón pecho, barato, como la carne de gato. Pache. Qué rica fruta que tiene el SP junto con el Juglas. Qué bonito niño. Yo me voy a poner a bailarles ahí. Qué chachicacho. ¿Sí o no, Alexa? Qué bonito niño. ¿Eh? Ahí mero. ¿Estás escuchando, papá? Y me voy a llevar al papas también para que. Se tomen la foto de recuerdo con mi puñito y conmigo. Y Alexa también, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Y mi mamá? También, tu mamá. ¿Y mi papá? También, tu papá. ¿Y mi tía? Todos, y tu abuelita. ¿Y mi abuelito? Sí, de todos. ¿Papá en México? No, y ahí les voy a llevar hielitos. Yo sé hacer hielitos bien ricos. Fíjese. Esta idea. La estoy diciendo yo ahorita para que no me vaya a salir al rato que él se la inventó, la albóndiga con patas o el borrachín. Voy a vender hielitos como los que vendía, como los que venden en la Patzingán. Me voy a hacer unos, ahorita que llegue de donde vamos, voy a hacer unos bien ricos y de eso les voy a decir, voy a tener ahí en una hielerita también. Tan riquísimos esos hielitos. Riquísimos de cacahuate. Ahorita voy a agarrar las dos bolsas de cacahuate, nos vamos a poner a pelarlos y voy a hacerlos. Ahorita me acuerdas de pasar en la tienda de avenida
agarrando dos bolsas de cacahuates, de cáscara. ¿O ya venden, sí venderán cacahuates ya pelado? Quiero hacer, voy a hacer hielitos de cacahuate, ¿te acuerdas cómo los quise? Si le pongo al SP un puentecito de un carrito de fruta y hago hielitos aquí y me los llevo ahí una hielerita. También, ¿verdad? ¿Cuál tiempo de calor? Ahorita que hace calor, pues, están buenísimos los hielitos. Ahorita voy a ir por hielo, por cacahuate para hacer hielo. Claro. SP, ahorita de venida vamos a pasar a la tienda por unas dos bolsas de cacahuates para hacer hielitos de cacahuates. Le digo que si pongamos el carrito, ahorita en tiempo de calor, hacer unos hielitos de aquí, nos llevamos una hielerita. ¿Cómo está? ¿Para qué? Ya vio. Vámonos. Vámonos, recio. Yo por mi lente se me olvidó. ¿Cuándo vivías en la casa de Gabrielito? ¿Hiciste? Dice Irene García. Y también en Siris. Doña Irene García, en Siris. Hice una vez. Le gustaron muchísimo. Ahí estaba el borrachín en ese tiempo. No, nomás tú, ¿ah? Gama y todo lo probaron. Era en el tiempo que. Que hace calor. Sí, que cierto. Con la Diana, yo, en el otro. La tengo una foto con el hielo. Ah, tienes una foto con el hielo. ¿Dónde está Pollito? Acá viene en su. Ahorita te lo muestro, Elisa. Lo que pasa es que viene en su. Acá tiene que venir. Atrás, acostadito ahí en su. En su silla, en su asiento, su tipo portabebé. Pero aquí viene. Qué calor está haciendo. Haciendo un calorón. Ahorita te viéramos bañando a Hugo. A ver. ¡Chupacú! Aquí anda mi mamá Lupe Martín. Ahorita voy a subir un buen video a la página de Freddy Torres de Judas. Yo sé que muchos me van a criticar como siempre, pero yo voy a seguir haciendo estas obras, voy a seguir haciendo esto. De tomos, subas esos videos o no los subas, subas el video que sea, de tomos la gente te va a criticar. Aunque suba un video comprando ropa, comprando unos raspados, comprando lo que sea, la gente, los que no me quieren, de tomos van a venir a criticarme. Así que este video que voy a subir ahorita, terminando este live, a la página de Freddy Torres el Judas, es para todos ustedes que me apoyan de corazón. Y entre más me apoyen, más voy a andar haciendo eso. Y ustedes que me apoyan mucho con lo que me apoyan de estrellas, con lo que me apoyan de compartir los videos que yo gano de Facebook, más seguido lo voy a hacer. Entre más seguidores agarre yo esta página y la de Freddy Torres el Judas, más seguido lo voy a hacer, porque pues me va a llegar más, ¿verdad? De Facebook. Y y va a ser gracias a ustedes también, a los que me apoyan. No nomás va a ser gracias a mí, ni a Dios. Va a ser gracias a Dios primero, gracias a ustedes y gracias a mí. Así que todos los que me apoyan, va a ser, hagan cuenta que ustedes lo están haciendo junto conmigo. Ahorita van a ver un video que voy a subir, ya lo tengo listo. Y voy a seguir. Ustedes me comentan si les parece y si sigo haciendo estas labores. Irán, se animó, hora perdida. A rato. Uno de los carros nuevos. Ese carro no me gusta ni regalado. Si me regalan un carro, no me vayan a regalar uno de esos. La neta, no me gusta para nada. Te apoyamos, dice la Mecha. Gracias, Mecha. Ahorita vamos aquí a los raspados porque el señor. De hecho, el señor fue el que me habló. Fue el que me avisó. Dice: haz un video. Diles, ¿qué se siente? Me dijo, ¿qué se siente que el mismo, dice Albóndiga, que habló de ti con el borrachín, que me dice, ahora entre ellos están hablando mal uno del otro? Me habló el señor para eso y acá venimos a visitarlo y a agarrar un raspadito, porque el señor, sea lo que sea, aquí es muy amable y están muy ricos sus raspados. Yo le pregunté eso a él, le pregunté cuando vinimos con el SP el borrachín sobre el carrito y él me dijo, nada de egoísta, él me dijo así, mira, yo lo hice. ¿Te acuerdas que él lo hizo ese? Él se lo inventó, ese carrito que tiene ahorita. Dice, sale más bien que tú lo hagas. Pero el de él, pues es un carrito, ¿cómo se dice? No es para meter la fruta. No es para meter la fruta, es para ponerlo raspando más. Y pues él lo hizo, cuenta cuando hace una bicicleta hechiza. Que las soldas tú, no viene de fábrica, pues.
él lo hizo, el que tiene el carrito, pero pues para él sí le sirve. Pero si alguien de ustedes sabe en dónde lo puedo encontrar un carrito de para la fruta, que es que no sea hechizo, de esos de los que están bien hechecitos, pues, si me pueden mandar un mensaje a mi cuenta personal de Alfredo Torres López, para que esté cerquita de por acá, de este lado del norte de California, acá por Stockton, Modesto, si saben dónde lo puedo agarrar. Sí tengo esa idea de agarrar. Yo fui, de hecho, cuando estaba aquí el borrachín, yo fui el que tenía la idea. Le decía a él y a este, para los dos. Dice, píquenle a los corazones, yo me rodeé. Gracias. Le dije, para los dos, y yo de vez en cuando ahí voy con ustedes. Ahí cuando yo me desocupo voy y les ayudo. No, entre los tres ya hemos hecho lodo ahí. Y luego aquí hace mucha calor. Aquí hace más calor que en Oregon. Aquí se ven en rapaditos. Gracias, doña Lupe Martín, mamá, gracias por distribuir. Aquí les digo, yo si hacemos eso del carrito de frutas, voy a hacer yo mismo con mis propias manos hielitos. Muchos les llaman boles en otros estados, pero en Apatzingán les llamamos hielitos. Ahorita que regrese de este mandado voy a pasar por cacahuates a la tienda. En la casa ya tengo... ¿La bolsa? Sí, no, ya, en la casa ya tengo la esa de cacahuate, ¿cómo se llama? Como cajeta de cacahuate, ¿cómo se le llama? Tengo, ¿no lo viste un pomo que está arriba? ¿Cómo se llama esa? Porque la otra vez lo compré cuando hice. Y tengo de esa de vainilla también, ¿cómo se llama? Vainilla, tengo vainilla, le vamos a poner también. La mermelada de cacahuate. Mermelada de cacahuate, parece que es. Crema de cacahuate. Crema de cacahuate, es eso, eso tú, Esme. Eso. Nosotros hacíamos de leche con chocomil, también de chocomil, y es fácil de hacer. Pues cuando tú haces chocomil, que metes los plátanos, la leche, el azúcar, ¿qué es este? ¿Qué es? De chocomil, un hielito de chocomil también buenos. Lo preparas, las bolsitas, vas a una tienda, una dulcería y venden. Hola, tranquilino, ¿cómo andamos, pues, viejón? ¿Cómo andamos? A ratito nos vamos a poner en vivo en la de Freddy Torres Judas, viejón. Ya llegaste tarde al chisme, pero ratito vamos. Se quiso ir la señal y tengo todas las rayas aquí. No sé por qué quiso fallar. Pero al ratito, como a las 8:30, por ahí o 9, vamos a estar en vivo en la de Freddy Torres Judas. Esta, los en vivos en esta voy a hacerlos en el día para la gente que anda desocupada en el día. Y este, los que trabajan de noche y ahorita andan en el día a veces desocupadones. No, y ahorita lo hice muy tarde, los voy a hacer poquito más temprano en esta. Y en la de Freddy Torres Judas lo voy a hacer como de las 6 en adelante. Así mero, para que los que trabajan de día, andan desocupados en la noche, pues nos vean en la de Freddy Torres el Judas. Gracias, Blanca Onofre, gracias, chulada, por las 20 estrellas. No, siempre tiene gente. Leti Mendoza Pulido, saludos. Saludos a Cande, a SP Pollito, Pigu y Alexa, dice Lina Marcial. Saludos, Lina Marcial. Saludos, Lina Marcial. Vámonos, vámonos. ¿Qué? Sí, nada más a lo que llegamos. Estamos, hay gente ahí. A ver. ¿Quién quiere un raspadito? ¿Quién quiere un raspadito? ¿Cómo ves, tranquilino? ¿Cómo ves? Que no duraron ni dos meses las comadres aquellas. Yo sabía, y ese, la albóndiga nomás buscaba seguidores, seguido a mis en vivos, el coraje de él, por eso se llevó al borrachín, que su coraje de él fue que siempre quería entrar a mis en vivos, que le diera cámara, y ustedes saben que yo no, es rara la vez cuando le doy cámara a alguien, no me gusta andar subiendo gente a mis en vivos, y fue el coraje del albóndiga con patas. Titi Salgado, saludos, Guillermina Gutiérrez. Entonces, ¿qué? Viejón, ¿cómo está? Entonces, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? Que ahora no tenga yo nada de gente. No, de lo que me dijiste. No, es que la neta. Por eso nunca es bueno criticar a una persona que no conocemos. Nunca hay que hablar mal de una persona. ¿Nunca? Yo cómo voy a hablar de ti si no sé tu vida. En realidad no sé cómo es. No hay como tenerlo en tu casa. No, imagínate. Ahí te das cuenta. Mira, primero ves que acaba de quién decir, es quién. ¿Qué se siente? Y ahorita mira, ¿qué se siente? Se siente gancho cuando estás abajo. Sí. Cuando estás arriba la cama es bonito, pero ya cuando duermes abajo el piso, hijo. Como dice la canción del columpio, cuando sube se siente bonito, pero cuando baja, eso duele mucho. Primo,
¡Ya lo ves! Me gusta la coco con fresa, ¿no? Coco con fresa, amigo. Ah. No, con este calor, con este calorón, ni frío se siente, ¿ah? ¿Eh? Mira, con este calor se va. Con este calor se va todo el raspado, ¿sabes? ¿Sí te acuerdas cuando venimos y que te dije que del carrito que te pregunté? De frutas, todavía quiero, quiero. ¿No sabes tú dónde puedo agarrar un carrito de qué? Ya tengo un carrito, ya te lo voy a regalar. ¡Ah! ¿Para frutas? ¿Para frutas? ¿Diferente a este? No, este no es de frutas. ¿De qué es para frutas? Para frutas, ahí todo. ¡Ah! ¿Eh? Porque voy a ponerme con este por... Vamos a poner aquí a la vez. No, pero no, yo no crees que te voy a hacer competencia, no. No, no, no va. No, raspado, no. Que me digan, no, que me... No, era cuando... Cuando a mí me digan, oye, pero no tienes raspado, no. Allá mi compa dice que tiene raspados. Te los voy a mandar para acá. Va a ser diferente a lo tuyo. Diferente a lo tuyo. Dos de fresa con coco. Diferente a lo tuyo. Yo voy a hacer hielitos al estilo apatzingán, de cacahuate con leche. Con otra una hielerita. Fruta, ¿sí me entiendes? Allá. Pepino. Diferente hasta acá de lo tuyo, pues, para que. Cuando quieran raspados, se los mando para acá. Y de todos tú sabes que Dios a todos nos bendice. Y el sol sale para todos, ¿sí o no? Así que... Sí, mira, tú vas a decir una cosa, Freddy. ¿Cómo sale el sol? Sí, yo no sé que no. Pero también si sale el sol, no me va a salir donde quiera donde estoy. Al hombre donde quiera. Búscale, búscale. Todo el mundo, ¿ah? Todo el mundo sale, así que búscale. ¿Me das trabajo a mí, la mecha, Elisa? Para que le baile, Elisa. Aquí vendiendo frutas. El sol sale para todos. Sí, yo estoy de acuerdo, sale para todos. Pero no, nomás me está alumbrando. Estoy llamando para acá, ¿no? Uy, con este calor que se siente ahorita, ¿cómo no me traje un chorro, para que me entrara el airecito por abajo? Porque sí está haciendo un calorón, Yo tengo un carrito, dice tranquilino. Ah, no me digas, manda mi mensaje en WhatsApp porque, neta. Sí, se va a hacer la machaca. Que no sea puro choro, y nos va, voy a poner dos basecitas ahí para estar en vivo en Facebook y en TikTok. De hecho, al rato voy a hacer en vivo al mismo tiempo en TikTok y en Facebook, porque tengo días que no me meto en TikTok. Diles que ahí para que me acuerden, por favor. Hey, Freddy, ¿me acuerdan de entrar en TikTok también al rato? Aquí, Freddy. También mis seguidores, cuando me ven en vivo en mi página, me acuerdan, métete en TikTok en el otro celular. Dígame, viejo. Diles que vengan a comer raspados nuestros celulares. Sí, aquí raspados toda la gente de Stockton, aquí en California. Raspados y elotes aquí en Stockton, California. Elotitos, ábrele ese, pe. Siempre está calientito, bien buenos. Elotitos preparados con mayonesa y su quesito, su chilito. Ya se me tocó, vale. Ah, chulada, mira nomás. En TikTok estoy como Freddy Torres 3006 oficial. En mi cuenta grande, que tengo de 300 mil y algo de seguidores. Freddy Torres en Judas. Ah, no, Freddy Torres 3006 oficial. Y en la otra, Freddy Torres en Judas 30. En la otra de TikTok. Mate. ¿Se resbaló o qué? No, se le resbaló. Ah, ahorita le pone más. Ahorita le pone más. A ver, pollito, ¿quién quiere ver al pollito? Aquí está este bebé Gigimocho. Anda contento hoy, anda contento. Ya no está malito, mi papá. Le salieron granitos de la calentura. Pero ya se le quitó la calentura. Sí, búsquenme como Freddy Torres 3006 o 306, como le digan. No, va a ser 3006, ese sería 3006, ¿ah? Le ponen todo junto, Freddy Torres 3006 oficial. Ahí les aparece, en cuanto le pongan Freddy Torres, les va a aparecer en mi cuenta. 18. Yo quiero raspado, dice parada Elvis. Véngase al Raspaditos. Aquí estamos ubicados en la. ¿Cómo se llama? Hammerley. La Burlington de la Hammerley. En la Burlington de la Hammerley. Y aquí está Laura Ross también. Ahí está también un lado. Hola, Elsa Ruiz. La Home Depot. La Home Depot también, aquí está. Cerca. Oh, sí, cierto, a la que vamos nosotros. Está haciendo un calor, ¿no? Ahora sí. ¡Ay! Siento malo la garganta, pero de todo te cargo un raspado. ¡Ay! Ya me picaba. No me picó lo bueno. Déjale, no pasa nada.
¡Ah! Se me paró una abeja. Es que a lo mejor, pues, es que la miel, tú sabes, las abejas siguen la miel. Sí, primo. La miel. Es que el Judas está dulce, el Judas, que hasta las abejas se le paran. Es que soy un mango bien dulce, tú, sabrosón. Soy un mango bien dulce, por eso hasta las abejas me siguen. ¿Cómo ves? ¿Qué dice Laurita? Laurita Vilés nomás llegó como los. Llegó como venir como visita de doctor. Llegó como visita de doctor. ¿Sí? Nomás llegó, entró y se fue. Oh, no, así no entonces. Si quieres que te vean así, o sea, otra vez así. ¿Ese de qué es? ¿De mango? Este es de mango con fresa. ¿Cuánto de cuál? ¿De cuál voy a pedir? Es que el de coco está. El de coco está bien bueno, ¿eh? Pruébalo para que vean. Ahí me das uno de coco. Ahorita dijo, no, ahorita todo. Después de ellos. Por favor, porque ya me dio calor. Ese está calientísimo. Y luego, como en la casa habíamos regado allá atrás. Están bonitos sus tatuajes. Están bonitos los tatuajes. Everest. Hola, Julia M.A. Saludos, buenas tardes. Ese de mango también se ve bueno. De mango. ¿De mango con qué? ¿Esa es fresa? ¿A poco sí saben buenos así revueltos? No sabes, viejo. Hazme una bolsita. ¿Limón y chile? No, no, tranquilo, no, esta no. Ok. Chicharrones. Bueno, acá tenemos muchos de los que sobraron de la fiesta. Saluditos, Torres Humberto. Le mando un abrazo, bendiciones para usted y su familia. Gracias por apoyarme. Gracias a todos los que me siguen a la otra página de Freddy Torres el Judas. Ahorita terminamos este video. Ya lo voy a terminar, de hecho, cuídense mucho. Les mando un abrazo. Voy a subir un video a la página de Freddy Torres el Judas para los que gusten ir. Lo voy a subir en cuanto termine este en vivo. Pero tarda como unos 5 o 10 minutos en subirse. A veces tarda poquito. Para los que gusten ir a apoyar ahí con su buen comentario. ¿Y qué les parece? Y díganme si les parece algo bien para seguir haciendo eso que hice en el video que voy a subir ahorita. Ahí los espero con sus buenos comentarios. Sale Elisa y todos los que me apoyan ahí con todo. Bendiciones y nos vemos al ratito en el en vivo en la noche. ¿Sale? Déjenle, subo el video porque ya es hora de subirlo. Ahí en la página de Freddy Torres y Judas. Bendiciones para todos, nos vemos.